están? Soy Susan Munguía y les presento este corte informativo en Ahora Noticias Express. Al encabezar el Día Nacional del Ministerio Público, que se celebra el 22 de octubre, el gobernador Marco Mena afirmó que la labor de los agentes del Ministerio Público debe responder a las necesidades de la ciudadanía de acceder a la justicia de manera certera. En el lobby del Centro de Convenciones, Marco Mena señaló que la sociedad debe valorar el rol que desempeñan en la impartición de justicia. El gobernador Mena reiteró su compromiso de mejorar sus condiciones laborales, pues durante la pandemia por COVID-19, los agentes del Ministerio Público no dejaron de realizar sus funciones, al igual que otros trabajadores de la administración estatal. Con el objetivo de revalorizar las actividades de un portero y preparar a los futuros guardametas tlaxcaltecas, está abierta la convocatoria Estructura para ser un portero de excelencia. El entrenador David Ortega explicó que pueden participar infantes a partir de los 5 años. Las autoridades sanitarias federales y estatales evaluarán los hospitales que mejor han brindado atención a pacientes con COVID-19 en todo el país. Lo anterior se acordó durante la reunión virtual del Consejo Nacional de Salud, en la que participaron secretarios de salud estatales. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción, dijo que con la revisión operativa de la red de atención a pacientes con COVID-19, se estima contribuir a reducir la letalidad del virus en México. Anunciando ofertas y promociones, las tiendas y almacenes en Honduras trabajan en la reactivación de la economía durante la reapertura del comercio, después de al menos 7 meses inactivo a causa de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Nos saludamos más adelante con más información. Que tengan una excelente tarde.